A los jóvenes. ¿Qué queremos de ellos? Esa es la pregunta. Y nosotros queremos que estudien. Queremos que a los 18 años piensen qué carrera van a hacer, qué oficio van a tener. Queremos precisamente que ellos piensen en su futuro, en cómo construirlo. Queremos que participen y que se registren en el INE. Pero el partido gobierno Morena le da la espalda a los jóvenes. Y en lugar de verlos como un proceso y como una historia en construcción y como mexicanos de bien, los quiere ver como sujetos cautivos de la Secretaría de Hacienda para exprimirlos hasta el final. Les da la espalda a los jóvenes y todavía nos dicen que se trata de impulsar la cultura tributaria. ¿De verdad creen que obligando a un joven de 18 años en sexto de preparatoria así se le enseña una cultura tributaria, obligándolo a registrarse en un padrón en el que no debe registrarse? Para eso hay cultura de legalidad, para eso debe haber un gobierno que cumpla con el Estado de Derecho. Y todavía nos dicen que es para protegerlos de que no les roben su identidad. ¿De verdad me están diciendo que el SAT es el órgano encargado de proteger, de investigar y de denunciar el lavado de dinero o de denunciar el robo de identidad? No, no es ahí, no es ese órgano. Lo que ustedes quieren es el control desmedido de la población. Eso es lo que quieren, porque eso pasa en los regímenes autoritarios y en los regímenes populistas. Lo que ustedes quieren es decir que aumentan la base gravable para acosar a los ciudadanos y a las ciudadanas. De eso se trata esta reforma y por eso no estamos de acuerdo con este dictamen. Y pedimos esta reserva que elimine la obligación de nuestros jóvenes que deberían estar pensando en su futuro, que no vayan y tengan que registrarse cuando no lo tienen que hacer en el Registro Federal de Contribuyentes. Y piensen en el papá de un migrante, un papá migrante que le manda a sus hijos la remesa para que puedan inscribirse en una preparatoria, en una universidad. Piensen en el que vive en un municipio de Jalisco para mandar a Guadalajara a su hijo a estudiar y que le manda su renta o que le manda lo poco que puede conseguir hacia la persona. Piensen en aquel que recibe una beca y que en 5 años, 10 años, la Secretaría de Hacienda le va a decir: a ver, quiero revisar desde los 18 años que ha ingresado a tu cuenta. Es, en realidad le están dando un instrumento de manipulación, le están dando un instrumento de manipulación a una autoridad que ha demostrado una y otra vez que lo único que quiere es acosar a los ciudadanos y a las ciudadanas. Nosotros queremos que los jóvenes puedan ir a la universidad. Nosotros queremos que los jóvenes puedan emprender. Nosotros creemos que los jóvenes hay que apoyarlos y no registrarlos. Eso sí, todo aquel que tenga una actividad económica, con la edad que tenga, debe registrarse, sí, pero cuando tenga una actividad económica, mientras no. Mientras es el Estado el que tiene que poner las condiciones para que nuestros jóvenes sean felices, para que nuestros jóvenes construyan su historia, para que nuestros jóvenes le brinden a México lo que le tienen que dar. Ustedes, con esta reforma, con este código fiscal, le dan la espalda a las organizaciones sociales. Perdón, presidenta, yo no creo que no pueda estar ella preguntando. Permítame. Adelante, diputada, prosiga. Muchas gracias. Ahora resulta, por eso nosotros estamos en contra de este dictamen, porque queremos que nuestros jóvenes den lo mejor para México. Miren, ya les están arruinando su futuro, porque no les cuidan el medio ambiente, porque no combaten el cambio climático, porque no están protegiendo además las energías renovables. Ya les están arruinando el futuro, dejándoles esto, lo que decían hace rato, una bomba de tiempo en términos económicos. Ya les están arruinando el futuro. No los llenen de multas y de acosos y de hostigamiento. Queremos unos jóvenes libres que piensen en su futuro y no le tengan miedo al gobierno. Muchísimas gracias.